San Juan sin arco, Seville sin gates. Hermano, cuánta luz, ¿no? Vale, ahora sí mejor, ¿no? Ha pasado algo con mi micro, raro. ¿Por qué estoy tan bajo? Espérate, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que llevo yo aquí sin hacer stream ya. Se me va. Está un poquito más así, ¿no? Está más. Vale. Mi micro está hoy. Está perro. Está hoy que dice, ¿para qué, no? En plan, ¿para qué voy a dar el sonido más alto? No sé por qué, a ver, espérate. Es como que no tiene ganas hoy, ¿sabes? De dar el sonido alto. No sé qué le pasa, la verdad. Bien, ¿no? Se me escucha por lo menos. Yo qué sé. Es que no sé, está hoy perro. Hoy tengo el micro perro, la verdad. Yo sé que no da el sonido tan alto como debería darlo. ¿Qué otra cosa? Gritar. No voy a gritar, ¿sabes? No voy a gritar, que son las 6 de la tarde, tío. No voy a gritar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? En plan. Bien, ¿no? La gente está bien, ¿no? ¿Qué iba a decir? Yo estoy mejor todavía. ¿Por qué? Porque me han devuelto ya la cuenta de Twitch. ¿Por qué no ponen el micro de los cascos? Porque el micro de los cascos es peor. O sea, se escucha como un sonido peor. Este es mejor. Pero es por hoy. Hoy nada más que no tiene ganas del micro y de trabajar. Yo qué sé, tío. No, no sé. Va siempre bien. Pero hoy no. Yo qué sé. Hoy no tiene ganas. Hoy está tranquilito y dice, mira, ¿para qué? ¿Para qué? Si estamos a lunes. Estamos a lunes, ¿sabes? Está todavía del domingo ahí resacoso, ¿no? El micro, no sé. Se ve que hoy no tiene mucha gana. Pero bueno, tampoco vamos a estar hoy mucho tiempo, ¿eh? Me refiero, a las 8 yo me piro. ¿Por qué? Porque es la gala del Balón de Oro. Y la da, por si no sabías, López, la da Ibai. La da Ibai y la voy a ver con Ibai. Porque se ha ido a. ¿Para cuánto estará en mi sala? Ni idea, la verdad. Ni idea todavía. Esta semana ya me he hecho un planning. Lo he puesto por Discord. Y bueno, del Discord también tengo que hablar. Tengo que hablar del Discord porque qué locura, ¿eh? El Discord está locura. Me toca mucho la polla lo del micro, ¿eh? Me está tocando la polla mucho el micro. ¿Y yo? ¡Eh! No, es que se escucha mejor en el otro. Espérate un segundo. Hoy es como que no. Hoy no tiene ganas de trabajar. No, hoy no tiene ganas. Ya está. Eso la polla. Me la toca un montón, ¿eh? O sea, era eso o reiniciar ordenador. Y no tiene ganas de reiniciar ordenador, la verdad. No tenía nada de ganas. Porque para el tiempo que vamos a estar aquí hoy, pues mira, me da igual. Subirse más el volumen. Yo qué sé, ponerse los cascos ahí, que luego pone el aviso del móvil. A este volumen puede ocasionar daños en su oreja, yo qué sé, en su conducto auditivo. Da igual, ¿sabes? Hoy no voy a poner sonido yo fuerte, así que os la pele, ¿no? No, no va a hacer daño la oreja, el de este. ¿Qué iba a contar? ¿Qué iba a contar? Ah, así lo del arresto. El arresto domiciliario que he tenido yo esta semana con Mediaset. Bueno, este fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué he comentado? Bueno, he comentado, comenté la isla de las tentaciones, el primer capítulo, ¿vale? Hasta ahí todo correctísimo, ¿vale? En plan. Yo qué sé, iba bien, ¿no? En plan, yo me lo pasaba bien, la Paula también, la gente también, porque tuvo ahí. Los datos me llegaron, ¿eh? Tuvo buena recepción, la gente ahí estuvo entretenida viendo la isla de las tentaciones, ¿no? Todo eso muy bien, o sea, eso perfecto. ¿Qué pasa? Pues que a la hora y pico de estar comentando la isla de las tentaciones, me llega, me vibra en la pulsera y la miro y digo, ¿cómo? O sea, pone denuncia, o sea, yo leí Twitch, denuncia. Ahora vengo. Vale, López, perfecto. Yo leí Twitch, informe y denuncia. Y yo me quedo, digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Miro un segundo para el directo y ya el directo no se está emitiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué te caes? Y digo, ya está. O sea, me refiero, ha ocurrido. Me han denunciado. Ya está, ¿no? En plan, tenía que haber pasado ya. Yo sabía que eso podía llegar a pasar. Pero es como que no me lo creía del todo. Porque como yo aquí estuve comentando, ¿cómo se llama? Eurovisión y todo esto. O sea, así ya en mayo, ¿no? Yo comenté Eurovisión y puse yo aquí el programa. Es verdad que las voces. No, las voces. Las voces no salían, ¿vale? Del bot porque, yo qué sé. Te lo dije, ¿no? Sí, podía pasar, sí, podía pasar. Pero yo qué sé, yo comenté Eurovisión y no me pasó nada. No sé si es que tiene que ver que la 1 es televisión pública, no tengo ni idea. Aunque por esa regla de tres, si la 1 es televisión pública, se podría ver cualquier partido de fútbol de España en directo. Pero ya no me la juego más, evidentemente. Ya voy a tener un cuidado brutal con eso. Porque tengo una infracción y a la de tres infracciones,
me puede quitar la cuenta. Así que ya no voy a liarla más con... Ya no me la juego, ¿vale? Entonces, nada, yo digo, voy a comentar la ley de aceptaciones. A lo mejor me puede pasar algo. Puede ser que me pase algo, no lo sé. Pero yo voy a intentarlo, la verdad. Me has puesto antes lo del speak de hola, pero no tenía el speak ya abierto. Lo voy a poner por si acaso dice algo. Entonces eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, en plan, me llegó una notificación, 48 horas sin la cuenta, me borraron el contenido del vídeo infractorio, ¿no? Que bien hablo, ¿no? Y 48 horas sin poder entrar ni siquiera, o sea, no podía ni ver yo streams de nadie, o sea, estaba ya jodido. Y digo, bueno, no pasa nada, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasa? Pues este fin de semana, bueno, este fin de semana, en la vida... ¿Por qué no se escucha? Me pica los huevos, no me deja. Pero ¿por qué no se escucha? Si lo tengo abierto, el speed chat de plataforma. ¿Por qué no se escucha? Espérate, lo voy a reiniciar un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Y con Twitch está conectado. Será por el tema del baneo, ¿no? Que lo tengo que reiniciar. ¿Ahora a lo mejor se escucha? Ahora sí, ya sí se va a escuchar. Vale. Ahora ya sí se va a escuchar, perdón. Le ha dado el volumen del medio. No, 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 ya, es que no. O sea, como me banearon en Twitch y me lo cerraron la cuenta, he tenido que probar otra vez las alertas del canal, el chat, las notificaciones y pues el speed chat, pues no lo he hecho. Ahora sí. Así que ahora ya sí se tiene que escuchar. Vale. Me pican los huevos de una manera jajajaja. Ahora. Ahora sí. Vale. Bueno, pues el tema. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Así es la vida. La vida, sí. Entonces, este fin de semana, en plan, se le ocurrió a López una brillante idea. Que a López se le ocurren siempre ideas buenas, la verdad. O sea, yo eso no sé por qué, pero al chaval, cuando le da por pensar, se le ocurren ideas buenas. Yo soy el tío que es perezoso. Que cuando le dicen una idea, siempre piensa, buf, pereza. Pero luego me paro a pensarlo bien y digo, en verdad sí. ¿Qué se le ha ocurrido al chaval? Al chaval se le ha ocurrido crear un servidor. A ver cómo lo explico yo esto, ¿eh? Un servidor solamente de... Bueno, solamente no. Que lo lleven gente que haga directos. Que sean pequeña, gente pequeña como yo, como él, ¿vale? Como más amigos míos, ¿vale? Y va a ser como de todo, ¿vale? O sea, los dueños somos nosotros, pero en verdad es como de todo. Ok. Primero es TikTok, ahora esto. No, sí, es verdad, es verdad. Primero fue TikTok y ahora esto. TikTok no tengo abandonado del todo, pero es que como me estoy centrando en otras cosas de... El test de... Bueno, el examen de conducir y todo esto. Cuando termine ya, pues seguiré haciendo clips y lo seguiré subiendo. Pero vamos, TikTok de puta madre, la verdad, me va bien. Bueno, la idea, el servidor de Discord lo vamos a llevar nosotros, los streamers, ¿vale? Los jefes somos López y yo, pero básicamente va a ser de todo, ¿vale? Y la idea es juntar a todas las comunidades nuestras, me refiero. Mis seguidores, los seguidores del López, los seguidores de este, de... ¿Vale? Para que le avise. Yo qué sé, para estar todos juntos, ¿vale? Y cuando yo haga un directo, por ejemplo, le avise a mis seguidores y a los seguidores del López y a los seguidores de este, a los seguidores del otro, de otro, otro. Cuando otro haga un directo, le avise, aparte de a sus seguidores, a los míos, los del López, ¿vale? Para que estemos más unidos, ¿sabes? Y aparte ya de eso, por si queremos jugar algún juego de entre nosotros, es decir, yo vamos a jugar el sábado al Among Us, que me mola mucho y hay que jugar con mucha gente. Se juega, ¿sabes? Y lo hablamos todos. O vamos a jugar al Fortnite, ¿te imaginas? ¿Quién juega al Fortnite este día? Yo, venga, vamos a jugar, ¿sabes? Para estar más unidos, ¿sabes? Eso es un ideón. Bueno, pues López es un experto, por visto, haciendo estas cosas, ¿vale? Aparte de cocinar bien el chaval, pues le da bien al tema de Discord, cosa que yo no. Y pues nada, pues tú vas ahí poniendo el servidor bonito, no sé qué, ordenado. Muy bien, la verdad. No lo voy a enseñar porque todavía no tenemos ni el nombre puesto ni nada. Pero aparte, él me dijo que si quería que el mío, mi servidor de Discord, se pusiera como más bonito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo le dije que sí, primero lo iba a consultar con mi primo Sergio, porque mi primo Sergio era el que principalmente lo había creado, ¿vale? O sea, el servidor me la creó Sergio, pero aparte de eso me daba cosa, yo qué sé, que lo hiciera sin consultarlo con él. Bueno, entonces le dije, Sergio, que el López me va a poner el Discord modo bonito, ¿vale? En plan, modo, me lo va a ordenar, ¿vale? Me lo va a ordenar, me lo va a poner bien, me va a poner bots y cosas así chulas. Y pues ya está, ¿vale? Entonces, pues nada. ¿Qué hemos hecho? Pues efectivamente hemos hecho eso, ¿vale? Lo voy a enseñar. Bueno, el López me la está haciendo. Y la verdad es que se ha quedado bastante, bastante, bastante chulo, ¿eh? Cuidado que aquí va, ¿eh? Lo enseño, ¿eh?
Voy a enseñaros el Discord. ¿Cómo era esto? Que llevo ya muchos días aquí sin estar. Aquí en game, ¿no? Ok. Bueno, espérate que no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. Captura de ventana. Ahí está. Vale. Ahí está el Discord. Aquí está el Discord. Como podéis ver. Como podéis ver. Espérate un segundo, ¿vale? Que mueva el marco y el. ¿Dónde está el marco? ¿Esto es el marco? Esto es el marco, vale. Un segundo, muevo el marco, ¿vale? Y la cámara. Lo muevo, lo voy a poner aquí un segundo, ¿vale? Aquí, arriba. Vale. Mira, mira lo que chulo está ahí. O sea, es que me puto flipa el Discord, ¿vale? Mira, tenemos aquí las estadísticas del server, que son como un robot que los cuenta, ¿no? Somos 18 miembros. Pero hay 10 robots, ¿vale? 10 bots. Entonces, pues son como 28 en total, ¿vale? Eso está así como muy ordenado. Bienvenida. Eso lo estuve poniendo yo ayer un bot para que lo dijera. Y mira, tenemos aquí la bienvenida que sale con su foto así personalizada. El López le dije que lo probara, ¿vale? En plan, que probara a salirse y entrar para ver si funcionaba. Y efectivamente funciona. Y te deja un mensajito de bienvenido, es tu nombre de usuario, ¿vale? A la pandilla de pibeales, que le he cambiado el nombre. Le he puesto este nombre porque yo qué sé. Es como más. ¿Sabes? Es que el Discord de pibeales le faltaba algo, ¿no? Mira las normas en normas de la comunidad, ¿vale? Y te deja aquí el enlace y pórtate bien, ¿vale? Ya está, tampoco. O sea, tampoco mucho más. Tenemos aquí la invitación, que esto se supone que es para invitar, ¿sabes? Esto no más que para invitar, no se puede enviar mensaje y nada, yo qué sé. El uso de esto, la verdad que yo creo que es para eso nomás, ¿no? También te digo. ¿Lo tengo puesto en blanco el Discord? Sí, porque soy un terrorista, ¿vale? Soy un terrorista y me gusta tenerlo en blanco. ¿Algún problema? No, no. Pues ya está. Las normas las puse yo ayer a las 9 menos 10, digo, lo voy a poner, ¿vale? Entonces, normas para la gente, ¿vale? Para los usuarios. No están permitidos los insultos ni los comentarios ofensivos contra otros, ¿vale? Típico. Que no spamen gilipolleces sin sentido de manera frecuente. ¿Alguna vez pasa algo? No, no pasa nada, ¿sabes? Si se hace alguna vez, no pasa nada. Cuidado con ser pesados con los halagos o tirando fichas o cañas. Yo qué sé, que hay gente aquí que le gusta más una tía con tontos labios. Sobre todo lo digo por los hombres porque somos así de gilipollas, ¿vale? Y crear momentos incómodos para las demás personas. Que para eso se vayan a Tinder, la verdad. Y el cuarto, de momento hay cuatro, ¿vale? No decirme a mí lo que tengo que hacer ni cuándo lo tengo que hacer de manera repetitiva. En resumida cuenta, que no seáis pesados. En plan de. Ale, vamos a jugar a la monga. ¿Y yo cuándo va no sé qué? ¿Cuándo va a jugar a la monga? ¿Cuándo va no sé qué? Bueno, no me toques la polla, tío. ¿Sabes? Eso a mí. Alguna vez de vez en cuando me diga, oye, Ale, pues podría jugar. Sí, pero que me diga, y yo, era un aburrido. Juega esto, juega lo otro. Eso a mí no me gusta. Y luego las normas para los moderadores, que en este caso se llaman jefes, ¿vale? Porque moderadores es como muy visto. Me gusta más decir jefes, ¿sabes? Los jefes del disco. Pues no se hace ningún cambio en el servidor. Este, sin que primero me lo pregunten a mí, en plan, ¿y yo le vamos a hacer esto? ¿Te parece bien, sí o no? Coño, porque para eso es mío, ¿no? En el caso de vetar a algún usuario, de expulsarlo, ¿vale? Se deberá de comentar el motivo y las pruebas aparentes a mí, ¿vale? De manera privada, en plan, que me manden a mí en un mensaje, pues mira, Ale, este chaval ha hecho esto y lo he baneado por esto. Pero quiero que me manden una captura de pantalla o lo que sea. A mí no me vale que me lo digan. Quiero verlo. Porque si no, yo qué sé, coño, para que se defienda un poquito aquí la gente. Y el tercero, eso, que mola que haya control, pero que tampoco son. Que no son profesores de la ESO, ¿sabes? Que no sean tan estrictos con el tema de los baneos. Vaya a ser que aquí se nos vaya la olla y por una tontería baneemos aquí a todo el mundo. Tenemos también comunidad. El chat general, ¿vale? Donde yo qué sé, se suben las cosas, habla la gente, ¿no? ¿Vale? El chat de solamente suscriptores. Evidentemente pueden hablar aquí también los jefes, ¿no? Pero bueno, el tema es para que, aparte de yo y los jefes, hablen solamente los subs, ¿vale? ¿Sabes lo que me di cuenta que falta? ¿El qué? Cuéntame. Cuéntame, cuéntame qué falta. ¿Sabes? Porque esto es como soy un clasista, que lo pone aquí, soy un clasista, aquí solamente puedo hablar los subs. Por lo menos para que tengan algo de privilegio, tío. ¿Sabes? En plan, es que si no, eres sub y qué, y no, no tienes nada, yo qué sé, por lo menos. Y clips, aquí se suben clips. Ya está. No se sube otra cosa. O sea, aquí van clips de vídeos míos de. Pues mira, no sé qué. Bueno, mío o de lo que sea, me refiero. Un clip que sea gracioso de Twitch o de YouTube, lo que sea. Administración, aquí hablamos. O sea, hay cosas de. Esto no pasa nada si se ve, ¿no? No, no sé. El staff, aquí hablan los jefes, hablan nomás, ¿vale? Una categoría de staff donde estén los moderadores y tú. Sí, es esto.
el staff, ¿eh? O sea, lo que tú acabas de decir es esto, es administración. Donde estén los administradores y yo, el staff. Reporte, por si acaso pasa algo, ¿vale? El típico ticket, pues mira, me ha pasado esto y no sé qué, vale, muy bien. Idea. Aportando ideas, ¿no? Es que me refiero. O sea, yo qué sé. O sea, para aportar ideas. Memes, pues por los jaja. Aquí cuando haya muchos memes, ¿vale? No le voy a dar porque hay algunos ya. Cuando haya muchos memes aquí, o sea, reaccionaré algún día yo en directo. Y aquí pues estoy yo, me refiero yo. En lo que hago, en plan, una descripción mía, ¿vale? Mis canales de... ¿Por qué no está este? En plan, www.twitch.tv/pibeales. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esto? Este, ¿no? www.twitch.tv barra pibeales. No es esa mi descripción de Twitch. ¿Cómo? Espérate. Un segundo, espérate que la copio, yo qué sé. Estudio de vídeo, no, canal, coño, espérate un segundo. Mi canal, espérate, la corrijo. O Ah, mi para canal, espérate, consultorio. la corrijo. O O para para consultar. consultorio. Cállate, hombre, que se hace un bucle. Cállate, chavalín, cállate. Vale, ya. ¿Qué ha pasado aquí? Porque no es esta. Esta, ¿no? Vale, así sí, ¿no? Así sí se ve, vale, ya está corregida. Vale, muy bien. Anuncios, ¿vale? Donde pongo las cosas yo, ¿vale? Aquí, pues, aquí evidentemente, en estos tres canales puedo hablar nada más que yo, ¿vale? En plan de, por ejemplo, lo que he puesto aquí, que es el planning semanal. Hoy vamos a charlar de tranquilito, explico el tema de por qué me han baneado y estamos tranquilitos, ¿vale? El martes, o sea, mañana, vamos a jugar un juego de miedo que se basa en España. O sea, yo creo que es el primer juego de miedo. Juego, que no película, que es de España. Sigue al... O para el consultorio. Lo rectifico. Siga el lío. ¿Cómo? ¿Qué? No, no me he enterado. No, no, el consultorio déjalo, me refiero. Todavía no, porque como no vamos a montar ninguno, cuando esté ya se creará el canal. Pero de momento no entiendo lo de sigue al lío. Eso no lo he entendido. Vale, eso, mañana martes vamos a jugar un juego de miedo basado en España. Es gratuito, ¿vale? El juego. ¿Cómo no, no? O sea, en plan. El miércoles vamos a seguir con Outlast, ¿vale? Y le vamos a dar bastante duro. Me refiero a que vamos a jugar bastante tiempo, ¿sabes? De horas y cosas así. Ese día vamos a estar ahí a full, ¿no? Con Outlast. Y el jueves, pues comentamos la isla de las tentaciones. Stop. Esto no se puede jugar aquí porque ahora es Javier, bueno, jugar. No se puede ver. Le da un Harry, ¿vale? Y tengo ya una denuncia de Mediaset y no me apetece tener dos. ¿Vale? Entonces ya veremos cómo qué hago, ¿vale? El viernes, sábado y el domingo no voy a hacer nada, evidentemente. Y a lo mejor, el sábado hago algo con la Miri aquí en directo, ¿sabes? En plan, todavía no lo sé. Y aquí el canal de directo, ¿vale? Con un bot que, pues nada, pues va diciendo. Ya no tengo yo que ponerlo manualmente, que era una cosa que me estaba diciendo López todo el puto día, todos los días. Ale, ¿por qué no pones un robot que lo haga por ti? Y yo, porque me da pereza, ¿sabes? Ale, ¿por qué no lo pones? Porque tiene razón López, pero me daba pereza. Y ahora ya. Pues ya se me quitó la pereza y lo hice. Y aquí está el bot. Ya no me tengo que preocupar de nada más. Y juegos. Hemos puesto nomás que tres juegos, ¿vale? Bueno, lo he puesto en López, en verdad. Esto todo lo ha hecho en López, ¿vale? Menos los bots del Strand Core. Bueno, el Strand Core sí lo puso en López, pero lo configuré yo ya para que saliera. Y el de bienvenida, pero lo demás, todo el tema de organización y de los canales y todo esto lo ha hecho en López. Y de decoración de letras, de... ¿Cómo se llama? De emojis, ¿vale? Eso sí lo ha hecho en López. Hemos puesto tres nada más, pues coño, como tampoco somos aquí, es que no somos casi nadie, ¿sabes lo que quiero decir? Pues ¿para qué vamos a poner más? O sea, no vamos a poner Digo que aquí. el ticket también puede ser para el consultorio y lo de rectifico es para poner yo tu enlace bien. Ah, vale, no, 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 ya está, vale. Lo del enlace ya lo he puesto yo y lo del ticket también puede ser para el consultorio. Ah, vale, claro. En verdad, cuando hay un consultorio, ¿vale? Ahora mismo no, porque no va a haber ninguno. Cuando hay un consultorio, se puede poner un ticket para que sea para mí nada más, ¿sabes? Para que me llegue el mensaje a mí nada más y no lo vea todo el mundo. Claro, en verdad sí. En verdad sí, es buena idea. Bueno, cuando vaya un consultorio lo pondremos. Ah, los roles, ¿verdad? No he enseñado los roles, espérate. Los roles no los he enseñado. ¿Dónde se ven los roles? En plan, espérate, 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 espérate. Los roles. Es que Ajustas. tengo una cabeza, jajaja. Digo, puta, no le hace falta huela, López, también te digo. Roles, vale.
El señor Pibe Alex, que evidentemente como que le da acceso a todo, soy yo, ¿vale? Jefes, le da también a casi todo, ¿no? En plan, los jefes y el señor Pibe Alex es lo mismo, pero esto era por tenerlo yo, ¿no? Básicamente, ¿no? Jefes, moderadores, prácticamente. Y es que es lo mismo, en verdad, no sé por qué tengo aquí. Hay la misma persona, ¿no? ¿Qué hago? Moderadores y el de este es lo mismo, ¿vale? Somos lo mismo, los cinco personas somos lo mismo, ¿vale? Bot, el robot, evidentemente, ¿vale? Suscriptor, en modo dorado, ¿sabes? En plan, seguidor azul y miembro, que son todos, en verdad. Los miembros son todos y los seguidores es lo mismo. En verdad, seguidor y miembro es lo mismo, ¿vale? Pero yo qué sé. Por la cara, la verdad. Así se va a quedar. Ya está, eso es, ¿sabes? En plan, esos son los roles. En orden de. Si tuviera que poner un orden, sería el señor Pibeales, jefes, moderadores, suscriptores, seguidores y miembros. Eso sería, en plan, todo. Y pues poquito más de aquí del Discord, la verdad, estoy orgulloso ya, ¿eh? Me gusta cómo se te ha quedado. O sea, cómo se ha quedado el Discord. Lo veo como muy. ¿Qué prefieres, seguidor o miembro? Las dos. Prefiero los dos. Prefiero los dos porque. No sé por qué, la verdad. Prefiero los dos. Como el seguidor me sigue y el miembro, pues, yo qué sé, participa aquí también. Ya sé que es lo mismo, lo sé, yo sé que es lo mismo. A ver, un segundo, espérate. Espérate que lo miro. Seguidor, miembro, roles. Seguidor son 18 y los. Pero creo que tienen distintos permisos, pero bueno, que. A ver, voy a ver los permisos de uno y de otro, ¿vale? Espérate, permiso. Ver canales y no se puede más nada, ¿vale? Crear invitación, cambiar. Cambiar apodo. No, cambiar apodo no se va a poder los miembros. Ni nadie, ¿sabes? Crear invitación, si se puede. Enviar mensajes, los hilos, ¿vale? No sé qué. Usar pegatinas, no sé qué, no sé qué. Hostia. Claro, es que tendría que haber los permisos, tío. Tendría que haber los permisos. Espérate. Ya, pero yo no quiero que cambien su nombre, ¿sabes? Cada uno que se quede con el nombre que tiene, ¿no? A ver, lo gestiona apodo. No, el miembro no, no. Y el seguidor tampoco puede cambiar apodo. Nadie, ni el suscriptor, pues se puede cambiar apodo, ¿no? Bueno, sí, el suscriptor sí se puede cambiar apodo. Para eso es suscriptor, la verdad, sinceramente. Vale, no, se va a quedar así. Así se va a quedar, la verdad. Ya está. Para que no se cambien, ¿sabes? ¿Por qué no me enseña el pito? Me gustaría. Por la cara, ¿sabes? Es lo primero. Abro el speed chat un segundo para ver cómo va. Y así va. El Esteban tendría que tener VIP. El Esteban ahora mismo está suscrito, creo que sí, ¿no? Le podría dar el rol de suscriptor aquí en Discord. Mira cómo tengo el Discord, Esteban, te voy a enseñar. Estoy presumiendo de Discord. ¿Has visto qué chulo? Míralo. Con la puta, tío. Nunca. Es que lo he cerrado ahora mismo, justamente. ¿Se ve ya? No, no se ve. Sí, se ve. Mira, mira qué ordenado tengo todo. Nada, increíble, ¿eh? Me gustaría pasarlo que no estoy. Voy, espérate. Espérate, que soy un noob. Crear invitación. Bueno, invitar a gente. Claro, me sale aquí. Hostia, ciento y la madre. Copio. Que se me ha olvidado cómo te llamas aquí, la verdad. ¿No tiene el comando? Sí, pero el comando pasa una vez cada 7 años. Así que. A cada 7 años no, pero una vez cada 8 minutos creo que pasa. Así que. Ah, mira, vamos a ver cómo se une. En plan, si se une, salen bienvenidos aquí, ¿eh? ¡Ojo! Ah, increíble. Estoy súper. Estoy orgulloso del Discord, ¿sabes? Nada, me parece increíble. Pues nada. En plan, súper bien. Por lo menos me han puesto una querella. En plan, de Mediaset. Pero aparte de eso. Por lo menos hemos puesto el Discord ya de manera ordenada. Porque es que el Discord de antes, que yo quiero mucho a mi primo y todo eso. O sea, y se lo agradezco que me lo haya creado un montón. Pero tenía un montón de roles. A un comando en string element donde ponga Discord y salga. También es verdad, lo podría hacer. Es verdad. Sí, eso es para la próxima. Eso ya para la próxima, ya que hemos hecho ya muchas cosas. Eso ya no. Ya para la próxima. El Discord antiguo tenía
Jugador de Fortnite, de rol, ¿sabes? Rol, jugador de Fortnite, jugador de Valorant, jugador de GTA, jugador de Fall Guys, jugador de Stumble Guys, jugador de no sé qué, cortapichas. ¿Qué me está contando? Tenía una categoría que era solamente para mi primo Sergio, que ponía mis cosas. O sea, que no era ni mía, era para mi primo. Y digo, hermano, ¿qué coño es, tío? O sea, esto es el coño de Bernardo. También te digo, yo no prestaba nada de atención al tema del servidor de Discord mío. Y nada, ya este fin de semana ya sí. Pon un link con este vídeo. Épico. Voy a verlo primero porque es que ya. Videazo, ¿eh? Parece que está aplaudiendo, ¿sabes? Me cago en la puta, tío. Hermano, este peor de verdad. Coño, parece que estaba aplaudiendo, hijo puta. Madre mía, fui otro día a Sevilla. Escúcheme, esto es verdad, ¿eh? Yo fui a Sevilla, fui a la Plaza España y estaba 200 guiris en corro viendo como unas chavalas bailaban flamenco, ¿sabes? En plan, con un chaval que toca la guitarra y todo eso. Y yo de verdad, o sea, yo me quedé flipado porque pienso en ese momento. Los guiris que han venido desde, yo qué sé, desde Bulgaria, ¿vale? Viene un chaval de Bulgaria a Sevilla, a España, y tiene ganas de ver flamenco. Cuando está en ese momento viéndolo, plan que está el hombre parado viéndolo ahí, porque es que había un chaval, es que, bueno, un chaval, había un hombre calvo, gordo, que parecía de Bulgaria, ¿vale? En plan, estoy describiéndolo, ¿vale? No hay, ¿sabes? El típico búlgaro, ¿sabes? Un hombre así grande, ¿sabes? En plan calvo. Voy a hacer un evento haciendo eso. Voy a vestir a Sergio de gitana y lo voy a poner a bailar en la Plaza España. Te prometo que si tú haces eso, la gente, los guiris, si tú vas bien vestido y todo eso, te tiran dinero seguro. Pero seguro. Porque cualquier mierda de baile que tú le hagas, que suene, bueno, suene, que parezca una flamenco, la gente flipa. Bueno, pues el hombre estaba ahí, el búlgaro, así. Súper serio, mirando eso. Yo también lo estaba mirando de lejos y yo estaba pensando, hermano, de verdad, a la gente le encanta, que no una cosa que te guste y otra cosa que tú digas, puff, arte. Esto, tío, en plan, el hombre yo creo que en ese momento estaba pensando, de verdad, tío, de verdad he pagado 2.000 euros para venir aquí a Sevilla entre el viaje y todo eso, el hostal, bueno, el hotel supongo. Vengo aquí a Plaza España y veo esto, o sea, ¿esto es de verdad el flamenco? O sea, es que si me paro a pensarlo. O sea, tampoco era algo increíble, ¿sabes? En plan, eran dos chavalas haciendo así. Un chaval tocando la guitarra. Vamos, y poquito más, ¿no? Me refiero, y la gente ahí, todo el mundo flipando. Anda, que el partido de allá es, ¿vale? Por la cara, ¿sabes? No, estamos hablando de la Plaza de España y todo eso. El partido de allá es increíble, ¿eh? Penalti a Lewandowski. Le hicieron un penalti. También te digo, el Barça jugó como el culo. O sea, el Barça no se merecía ganar. El Barça es una vergüenza. Vaya vergüenza de equipo, tío. Se gasta, tiene un montón de millones. Está arruinado el Barça, literalmente. Está arruinado. Ficha Lewandowski, ficha Koundé, ficha Rafinha, ficha a mi puta abuela el Barça. En la mierda, o sea. Acabé por la noche con paracetamol. ¿Y eso por qué? En plan, de las pajas que te hiciste, ¿no? De ver Madrid ganando, ¿no? Qué cabrón. Pero nada, se lo merece. Madrid se lo merece. Y ojalá el Barça de verdad se elimine. O sea, que no llegue a la Champions. O sea, que no pase de fase de grupo. Porque es que va a pasar de fase de grupo. Le va a tocar jugar contra el, yo qué sé, contra el Bayer Leverkusen. Y le va a meter el Bayer Leverkusen un 2-0 en la ida y un 3-0 en la vuelta, ¿sabes? En plan, global, 5-0. El Barça eliminado. O sea, no. Prefiero que el Europa League, la verdad. Ya está. Que también te digo, la Europa League tiene equipazos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, tiene la Europa League tiene al Arsenal. Como el Arsenal coja al Fútbol Club Barcelona, yo ese partido no lo voy ni a ver. Porque va a ser como el de Brasil-Alemania. O sea, no lo voy ni a ver. O sea, el equipazo que tiene el. Acaba de iniciar Ibai. ¿Cómo que acaba de iniciar Ibai? ¿Ya? ¿Cómo que acaba de iniciar Ibai? No me diga eso. O sea, yo quería ver el. Bueno, yo quería. Lo voy a ver, ¿no? El de este de Ibai. Espérate, voy a ver qué está haciendo. 15.000 personas y acaba de iniciar. Bueno, lo normal, ¿no? ¿Pero qué hace Ibai? ¿Pero si está en su casa? Van a pasar por esa alfombra roja y nosotros tendremos la posibilidad de hablar con ellos. En la alfombra roja no hay nadie obligado a parar y hablar con nosotros, pero sí que vamos a intentar, sobre todo, bueno, pues hablar con los jugadores que a lo mejor esto está grabado, ¿no? Que tengan un poco de relación conmigo y que os puedan dedicar algunas palabras. Y luego lo que sí tenemos seguro es, bueno, pues una pequeña conversación o una pequeña entrevista con los ganadores del Balón de Oro, tanto masculino
como femenino. Así que creo que va a ser un directo brutal, sinceramente. Como sabéis, el gran favorito y el que todo el mundo espera que gane es Karim. Karim Benzema, evidentemente, ¿no? O sea, evidentemente va a ganar Karim Benzema, también te digo. Es que yo, el fútbol de hoy en día no entiendo. Que tenga Benzema un balón de oro, que se lo merece, y que no lo tenga ni Xavi ni Iniesta, a mí me toca la polla, la verdad. Pero bueno, ya está, ¿no? El fútbol de hoy en día, ¿no? Es fútbol, champán. O sea, tampoco... Y, hostia, hablando de fútbol, me ha pasado hoy un conflicto moral importante. O sea, esto es un conflicto moral, ¿vale? En plan, el Mundial de Qatar 2022, ¿vale? El mes que viene, ni Iker Casillas. Hombre, que lo tenga Neuer, que es un porterazo Neuer, y que no tenga Casillas, ¿sabes? Por lo menos en 2009, 2010, ¿sabes? 2008, 2008, 2009, 2010, algún año ahí Casillas se la ha merecido más que Neuer, la verdad. Pero bueno, ya está. Luego ya no. Luego ya que se vaya a comer patata frita del Mercadona al cine. O sea, eso ya me da igual. Pero en 2008, 2009, 2010, algunos se merecían. Pero bueno, ya está. Españoles, literalmente. Los españoles no ganan premios individuales. Imposible. ¿Qué es eso? El conflicto moral. El Mundial de Qatar 2022, 20 de noviembre, ¿vale? Empieza el 20 de noviembre. Radio Televisión Española, bueno, lo que viene siendo la 1, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ha comprado los derechos de todos los partidos de España, ¿vale? Todos los partidos de España se van a ver gratis. Y alguna semifinal, la final obviamente, y el partido inaugural. Una puta mierda, la verdad. Encima con el comentarista de mierda, 5 días antes de incumple. Ole. Pues mira, pues el comentarista de Radio Televisión Española, no sé cómo se llama, un viejo, ¿vale? En plan, chome, comenta y a mí me dan ganas de morirme, te lo prometo. O sea, es penoso. O sea, tiene menos espíritu que yo a las 8 de la mañana, te lo prometo ese hombre. O sea, tiene menos interés por la vida, o sea, y que le quita todo lo bueno, ¿vale? Pero bueno, yo digo, ya está, si es que somos así, ¿no? Si no lo va a estar, tendremos que conformarnos con esto. Y los otros partidos lo veré por un link pirata. ¿Dónde está lo más...? Y se ha equivocado al ponerlo de speak. ¿Dónde está lo más guapo de Twitch? ¡Ole! ¿Qué pasa, Miri? ¿Cómo estamos? Que eso, que lo de... Estoy contando el dilema que te he contado y que tengo con el fútbol. Es que de verdad, ¿eh? Bueno, por una parte está lo de la televisión española que da eso. ¿Dónde ¿vale? está lo más guapo de Twitch? ¡Ole! Y no te gusta comentarista, te propongo algo. No, no me propones nada. No me propones nada. ¿Por qué? Porque queda bien lo bueno. Por otra parte, bueno, lo bueno. Lo bueno, ¿vale? Ha comprado, por otra parte, Movistar los derechos de todo. Todo. 64 partidos creo que hay, ¿no? O este año y más, no, es 64, ¿no? Como toda la vida, ¿no? 64, no, toda la vida no. 64, ¿vale? Movistar Plus ha comprado todos los derechos de todos los partidos del Mundial, ¿vale? Incluidos los de España, incluidos los de Arabia Saudí contra Irán, ¿vale? Todos. Entonces, ¿qué pasa? Son unos putos ratas, ¿no? Me refiero, darle dinero a Movistar con todo lo puto caro que lo ponen y con... O sea, es verdad que la calidad es excelente, eso sí es verdad, me refiero. Para el Mundial, para la Liga, una mierda. O sea, la calidad de la Liga es un culo de mono. Comentarista de mierda. Plan... Análisis de mierda. Pero para el Mundial es verdad que se lo ocurran mucho, ¿vale? Tanto como comentaristas como todo. Vale. Me da coraje, tío. Dale dinero a Movistar. Pero es que en Movistar está Carlos Martínez, ¿sabes? Carlos Martínez. Y Carlos Martínez es mi padre. Mentira, mi padre no es, ¿no? Pero me refiero. Me encanta Carlos Martínez. O sea, comentando a eso. El Mundial lo ves en Salimite V. En Salimite V, sí. En Salimite V con Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. O sea, tengo dos opciones. O ver el Mundial por Salimite V, ¿vale? Y lo comenta un chaval marroquí de dudosa calidad. Diciéndome Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Todo el partido, ¿vale? O Allah, 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 Allah. ¿Sabes? Porque eso. Mete un gol a Francia. Habla, 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 habla. O pago 30 euros un mes nada más, porque el mes del Mundial, ¿vale? Pago 30 euros al mes y lo veo. Lo veo por Roja Directa y listo. Es que Roja Directa es que no, que se corta, tío. ¿Quieres que reaccionemos a los partidos de España y alguno que sea un buen partido como Brasil vs Argentina, por ejemplo? La verdad es que no sé qué voy a hacer ese mes, te lo prometo. Porque yo cuando vea los partidos del Mundial voy a estar así. Te lo prometo, o sea, no sé qué voy a hacer ese mes con el tema de Twitch y todo eso. O sea, ese mes voy a estar un poquito out, la verdad. Por lo menos la primera semana. Las primeras dos semanas. Porque las primeras dos semanas es
todos los partidos, todos los días, cuatro partidos al día de fase de grupo, entonces, pues, no sé qué voy a hacer. O sea, haré directo, sí, pero ya por la noche, ¿sabes? En plan, cuando ya no juegue ninguno. Creo que hay un partido a las 12 de la mañana, otro a las 4, otro a las 6 y otro a las 8, ¿eh? Creo que es así, ¿eh? Creo que ese es el orden. Y aquí en España, 12, 4, 6, 8. Son muchos, tío. O sea, pero me encanta, pero me los voy a comer todos. Entonces, ¿son 30 euros al mes? ¿Un mes nada más? Sí, lo voy a disfrutar de manera increíble también. O sea, es el último mundial de Leo Messi y lo tengo que ver en HD, bueno, y el de Cristiano, ¿no? Pero me Roja refiero. directa está fuera permanente por violar los derechos, jaja. No, Roja Directa, yo me vi hace poco, la semana pasada, no la anterior, yo me vi un partido en Roja Directa. ¿Pero qué pasa con Roja Directa? Porque Roja Directa es. Coño, cortan, no se ve muy del todo bien. Me salen anuncios de chicas a 3 kilómetros de mi casa que quieren cosas raras, ¿sabes? En plan. Y no me gusta, tío, en plan, ¿sabes? Sin embargo, con Movistar me pongo el partido una puta hora antes y ya tenemos a Julio Maldonado. Bueno, chicos, si tenemos el partidazo de la jornada, Irán contra Arabia Saudí, increíble. Bueno, así no. A Julio Maldonado no habla así, ¿no? Pero bueno. Tenemos futbolistas que destacan mucho por parte de los dos países. En uno tenemos a Aboubakar, ¿no? En plan, destaca mucho en la liga de Angola, ¿vale? Donde es el máximo goleador empatado con Guarimaris, ¿no? Y entonces tú vas ahí y ya va feliz. Porque dice, hostia, tío, en plan, me está pintando el partido increíble. Está jugando la selección de Irán, de Aboubakar, contra Irán, de. ¿Irán contra Irán, he dicho? No sé. Está jugando Irán contra Arabia Saudí, ¿vale? Plan, está Aboubakar y Waris Waris. O sea, partidazo, ¿sabes? Plan. Pero yo ahora lo veo por Roja Directa y me sale un chaval marroquí así. Y yo, pues, nota. O sea, en plan, me quedo así y digo, no sé qué está diciendo, tío. O sea, en plan, prefiero que me lo comente Carlos Martínez, ¿no? Cuando salga ahí con Julio Maldonado. Bueno, Julio, ¿y cómo ves a las alineaciones? Sí, porque el lateral izquierdo de Angola es muy rápido, pero también es muy corpulento. Entonces, no creo que pueda contra el extremo izquierdo de Irán, ¿sabes? En plan, me encanta, ¿sabes? Yo quiero ver eso. Entonces, ¿voy a pagar 30 euros al mes para ver el partido? Sí. ¿Moralmente está bien? No. ¿Por qué? Porque le estamos dando dinero a Movistar. Al darle dinero a Movistar, lo que estamos haciendo es que los hijos de puta, hijos de puta, ¿sabes? Los hijos de puta. Siguen haciendo esas cosas, ¿sabes? En plan, y sigan lucrándose con poner los precios caros y eso. Pero es que es un mundial cada 4 años, tío, ¿sabes? En plan, es que cada 4 años, un mes. Un mes cada 4 años, tío, en plan. No quiero ser el único gilipollas que se lo pierda, tío. Y encima, con comentarios de Carlos Martínez, tío. Que la última vez que comentó Carlos Martínez una Copa del Mundo ganó España, ¿sabes? En plan. Eso ya no es por ser superstición, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Pero ya por, yo qué sé, por memories, por recuerdos, ¿sabes? En plan, la última vez que comentó Carlos Martínez un mundial en 2010, me encantó y encima ganó España. Ya por, ¿sabes? Por nostalgia ya se tiene que ver esto. Entonces, ese es el conflicto moral que tengo yo con la vida, ¿no? Básicamente. Está lloviendo en París. Plan, increíble, ¿sabes? A ver, es normal, ¿no? En plan, es que París, tú ten en cuenta que París está al norte. O sea, en Francia no sé si París está al norte o sur. Yo sé que en España, arriba. Arriba al norte. Y en el norte hace tiempo de mierda. Entonces, lo estoy viendo en el directo de Ibai, pero que. Pero que Ibai está en directo ya en París. No me diga eso. La liga como es Thibaut Courtois, que está también nominado al mejor portero del mundo. O sea, hoy puede ser una gala en que la liga domine tanto en masculino como en femenino, Víctor. Eso es lo que se espera al menos, ¿eh? Sí, más dominio del Barça y del Real Madrid, como los últimos años en la gala del Oye, Balón de una Oro. pregunta. En el trofeo de al mejor joven, Este que el chaval de año aquí de pasado lo ganó abajo. Pedri, el favorito es Gavi, su compañero en el Barça. Sí. En el trofeo al mejor Este chaval de aquí de guardameta, abajo el premio no y se parece asignan al mejor mucho a Ibai, guardameta de pero la con pasada peluca. temporada, el gran favorito es Thibaut Courtois, ¿No? que también pasará ¿O por estoy yo aquí, a ver loco? si podemos charlar un momentito con él. Lo Y voy a también quitar está porque Robert ya me da Lewandowski miedo, en plan, nominado al de que mejor me valen. delantero. Podría Es el ganar el trofeo Barça Gerd Müller. varios trofeos también en el día O de sea, lo hoy, voy a ¿eh? quitar, ¿vale? En plan. Desde Pero, ¿ves? No se parece mucho a ese chaval, a Ibai, pero con peluca, tío. O sea, yo de primera he pensado, ese que es Ibai con peluca, pero luego lo he visto ahí, Ibai, arriba, y digo, ah, pues no, no, Ibai con peluca, vale. O sea, pero Ibai que está en su casa, tío, no, no.
Ibai está en su casa. No me estoy enterando del contexto, ¿eh? No me estoy enterando mucho del contexto, ¿eh? Él no va, pues vaya mierda, tío. Yo miré que iba a ir. Ibai, o sea, en plan, pues vaya puta mierda, ¿no? También te digo, ¿no? Pero bueno. Y yo, cambiando radicalmente de tema con algo que no tiene nada que ver. Mira esto. Plan, mira esto que vi el otro día que me pasó la Miri. ¿Dónde está? Mensaje, bandeja de entrada. Mensaje. La Miri. ¿Este chaval? A no ser que se coja un avión privado y esté en 20 minutos allí. ¿Te imaginas? Vale, mira este chaval. Me meto, ¿vale? Bueno, me voy a meter la pelota de metal precioso latino se lo lleva Lewandowski. Lewandowski, la pelota de metal, ¿qué premio es? La pelota de metal. ¿El máximo goleador? No tengo ni idea. Mirad esto en plan un segundo, para que lo veáis. Flipáis con esto, ¿eh? Yo me quedé flipando cuando vi esto. Flipendo, literalmente. Mira, este chaval de aquí, que se llama Super Alejandro 94, ¿vale? Es que es muy raro, ¿vale? Le gustan mucho los autobuses. De verdad. O sea, le encantan los autobuses. O sea, es rarísimo. Entonces el chaval, pues, se graba TikToks. Y grabando a autobuses. Y comentando las cosas nuevas de los autobuses. O sea, es rarísimo, ¿no? Pero en plan, es que me quedé sorprendido yo otro día. Se lo encontró la Miri y le dije, Miri, pásame eso. Porque lo quiero ver yo más a fondo. Entonces. Mira, chaval, mira. Esta es la rampa, manual, el autobús híbrido Volvo 7900. Una barbaridad de sistema que últimamente en los City Versus y en los Astro Suas los tenía. Y una gran novedad. O sea, el chaval, tú le das una rampa de un autobús. Esto tiene 152.000, ¿eh? 152.000 visualizaciones. Tú le das al chaval una rampa del autobús y el chaval flipa. O sea, el chaval es el más feliz del mundo. Ruedas y ella tresna un banco de esperma por 10 años. A ver, no quería hacer yo tan, yo no quería decirlo tan vasto, ¿no? Pero sí. O sea, es que es verdad, ¿eh? Mira, aquí el chaval, explícamelo tú, ¿eh? Buenas, buenas a todos y a todas. Hoy estamos en un día muy especial porque estamos en la exposición de los híbridos. Es que ha puesto el volumen de la música muy alto y no se le entiende. No lo entiendo yo, ¿vale? En plan... eléctrico de Volvo 7900. Hay una exposición de autobuses que tienen hasta pantalla los autobuses. Y vamos a hacer un pelotón de lo que viene siendo el autobús. Pero es un puto autobús normal, me refiero, en plan. O sea, un pelotón que le he dado. Plan, en Borco, yo no sé cómo son los autobuses de tu país, de allí de Costa Rica, pero así son todos aquí en España, me refiero, que no cambia nada. A lo mejor colado, pero en verdad por dentro son todos iguales. De Volvo 7900. Esta vez va a ser muy diferente. Donde atrás de todo. El chaval flipando, ¿eh? O sea. Voy a quitar la música, ¿vale? Voy a quitar la música porque ya el copyright ya me da miedo. Le cogió miedo al copyright. El chaval grabando el autobús como si fuera esto. Yo qué sé, tío. Mira, la gente, wow, qué chulo. O sea, habrá más gente en el mundo que le guste el autobús. O sea, yo con esto me rayé. Yo con esto me rayé porque yo empecé a pensar en este momento. Hay cosas. Hostia, ¿habéis escuchado eso? Mi padre que no sabe tosar. O sea, espérate. Pequeño inciso. Vuestros padres saben tosar, porque el mío, por ejemplo, no. O sea, y veo muchos memes de gente que sus padres no saben toser. El mío no sabe toser. Mi padre no sabe toser. Te lo prometo, o sea, mi padre que digo, cualquier día se va a partir el hombre de la garganta. Se hace daño, tío. O sea, no sabe toser en plan. No, mi padre. Que yo estoy ya llamando a la policía, en plan, señor, gente, por favor, llame una ambulancia, que no me sé el número. O sea, en plan. Rarísimo, ¿no? Pero bueno.
cortamos. Eso, yo me rayé porque digo, tío, hay gente a la que le gustan mucho muchas cosas diferentes. O sea, si hay un chaval que ve un autobús, míralo. Grabando el autobús en plan, mira, mira, gente, grandes, grandes. Qué grande soy, qué suerte tenéis de estar montando el autobús. Míralo, míralo. Se hace foto con ellos, sube rampa. El periódico de que sale el autobús, ¿sabes? También se parece un poquito al. Se parece un poquito a José Antonio, ¿no? A Juan López, ¿no? Pero luego se hace TikTok ahí con los baila con el autobús. O sea, si hay un chaval que es capaz de hacer todo esto con un autobús, o sea, se puede hacer con prácticamente todo. Me refiero a un chaval que le guste mucho, por ejemplo, y mete los chupones de Chupa Chups, ¿sabes? Imagínatelo, ¿vale? Porque puede existir. O sea, si hay un chaval que le gusta mucho los autobuses, puede haber un chaval que le encante los chupones. Y se hace TikTok con chupones. Y lo estudia. Mira, esta historia del chupón se inventó en el año 1812. Y no sé qué, no sé cuánto. Está hecho con esto, con esto y con esto. Su color originario era el amarillo. Pero luego con el tiempo, pues lo hicieron de rosa para representar la fresa. Verde para representar la sandía. Azul para representar el azúcar. Yo qué sé, hermano. O sea, en plan, me lo he inventado todo, ¿no? Pero, o sea, y el chaval, pero hermano, míralo. Detrás de las cámaras grabando tú, ¿eh? Ahí está el autobús, señores. Visión de cámara. Se ve brillante, la verdad. Qué grande. O sea, se ve de puta madre, tú. Y luego hay otro. O sea, tiene ahí. El chaval tiene aquí una iglesia del año. De la polca, ¿vale? La iglesia con más de 200 años de antigüedad. Que se conserva en perfecto estado, míralo. Le suda la polla. El chaval quiere grabar el autobús. Le suda la polla que tenga una iglesia milenaria. Se la suda. ¿Sabes? El chaval va y se hace foto con el autobús. Míralo. Fotito con el autobús. El conductor, como no se dé cuenta y eche marcha atrás, se lo carga, pero se la suda. Y ya está. A esto nomás. Es una foto con el autobús, ¿sabes? Flipante. Mira, los nuevos intermitentes, señores. Mira que bien va lo intermitente. El chaval flipando. Y se va al autobús. O sea, tú eres el chaval diciéndole al conductor: espérate un segundo, que lo voy a grabar. El conductor se quedará con una cara de: ¿qué haces? O sea, ¿cómo que tú me estás vacilando, no? O sea, el chaval diciendo: mira, voy a grabar como pone el intermitente, ¿vale? Y tú ya te vas. En plan, tú sales, ¿vale? Haz como tú conduces y sales, ¿sabes? Y se va. Esto que entrando tú. Grabándose un TikTok con el autobús bailando. O sea, esto que es, tío. ¿Cómo te puede gustar tanto un autobús, tío? O sea, es que no me entra la cabeza, tío. Impresionante fotoleando así, así. Es que lo veo muy raro, tío, no sé. O sea, el chaval tiene pinta de ser todo buena gente, pero lo veo muy raro, ¿eh? Montana autobús, señores. El conductor tiene que estar flipando, tío, ¿sí? Después el chaval va a evolucionar a Sad Boy autobusero. Sad Boy autobusero. Cuando el autobús le deje, ¿sabes? Cuando quitan los autobuses, Sad Boy. ¿Y dónde había un TikTok que había que él se montaba al autobús? Aquí está triste porque se va de autobús, míralo. Me voy, señores, de autobús. Triste. La amiga en plan diciendo: ¿qué coño estoy haciendo, tío? ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Y había un TikTok donde el chaval se montaba al autobús. Mamá, me graba un momento que un boomerang con el autobús, por favor. Evolución del autobús, ¿eh? En 2021 era así, ¿vale? Míralo, lo estáis viendo, ¿no? ¿Estáis viendo cómo era en 2021? Pues mira cómo son en 2022, lo vais, ¿no? Habéis visto, ¿no? Mira, así en 2021 y así en 2022, ¿vale? En 2021 eran así, por si no sabes, y así en 2022, ¿vale? En plan, tiene cambio en el código de color de verde. Le han cambiado un número, ¿vale? En plan, le han subido una tonalidad.
Y creo Me parece una falta de que el chaval no le dedique horas al bus y me aleitar con volante y shifter. El chaval ese coge. Porque el chaval ese yo creo que ya de por sí, o sea, su sueño de ser conductor de autobús yo creo que no lo va a poder realizar por razones evidentes que no voy a mencionar yo aquí. Cada uno que saque sus conclusiones, ¿vale? Pero yo creo que el chaval conductor de autobús no va a poder ser nunca en la vida, ¿vale? Pero aparte de eso, tú al chaval ese le das el bus simulator. Bueno, ese chaval ya no sale de su casa, te lo prometo. Te lo prometo que no sale. O sea, ¿qué cambios más le vais a autobús? En plan, es que son muchos, tío. No, no, no. Es que más, si me paro a comentar todos los cambios que tiene el autobús de un año a otro, no doy para el vídeo. No doy. Es que son demasiados, tío. ¿Sabes? Son demasiados cambios, tío. Mira, así era en 2021 y así en 2022 era así ya, ¿sabes? Plan. No se puede, tío. Son demasiados. El conductor diciendo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que me va a empañar el intermitente, coño. ¿Sabes? En plan. Pues el trípode, ¿sabes? En plan. ¡Que viene! ¡Increíble! ¡Increíble! Pedazo de toma, señores. No, pues ya está. Yo creo que ya está, ¿no? En plan. Ya está. O sea, ya, yo creo que ya es suficiente de comentar lo del chaval este porque ya es que me parece increíble. O sea, más no se puede sacar de aquí. Pero nada, es que me llamó la atención mucho, tío. O sea, que al chaval le guste tanto un autobús, le dedique tanto tiempo, le suba TikTok, le suba vídeos, para mí eso es, no sé, es rarillo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Y nada más destacable por aquí, ¿no? En plan, bueno, espérate. Otra cosa más destacable que si tenemos que hablar de TikTok es los anuncios. No están por aquí los anuncios de los viejos, tío. Si yo me pongo en TikTok normal, bueno, espérate, los me gustan míos. Espérate, mis me gusta. Un segundo. Si ese chaval hace eso en Coatarrica, primero el chafe lo putea y después se ha saltado. Lo atropellan directamente en Costa Rica. ¿Dónde están los vídeos que yo le doy me gusta en TikTok? ¿No se actualizan? ¿No se actualizan? Hostia, tío, porque pena, tío. Porque yo tenía aquí vídeos guays, me enseñaron. Tenía vídeos muy, muy guays, tío. De gente mayor, sobre todo. Que me sale en publicidad, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé. No, sé a dónde voy. No, ya está. Pipa. Sí, se acabó. Efectivamente, se acabó el tema de TikTok. Pero bueno, señores, lo que vamos a hacer un poquillo, en plan, para terminar ya mismo. Tengo ganas, me apetece mucho jugar una partida al Full Gate, señores. Así que llevo sin jugar ya bastante tiempo. O sea, ¿habrán actualizado algo de Halloween en Fall Guys? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir poniendo el juego, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Dónde está aquí? Juegos. Fall Guys. Llevo sin jugar más de un mes posiblemente, ¿no? Tengo aquí el mando a Play, ¿vale? Lo voy a conectar. Cuando se inicie el juego, ¿no? Porque con eso tengo yo un debate, tío. En plan, a veces cuando conecto el juego le da un hurry al juego. No se escucha el audio, o sea, yo qué sé. Vamos a jugar un par de partidas y me pido, tío, porque quiero ver lo de Ibai, ¿sabes? En plan, me lleva un poco de desilusión al saber que el chaval no está en París presencialmente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? En plan, tampoco se le va a obligar. ¿Has visto el juego este de Scorn? Se ve buenardo y creo que mañana o el miércoles se la play tal Requiem. ¿Qué? Plan, el juego de Scorn, no sé qué juego es. Se ve buenardo, perdón, silencio juego del Valgui, vale. Se ve buenardo y creo que mañana o el miércoles sale a Plague Tale Requiem. ¿Qué es Plague Tale Requiem, ¿qué es? No sé ni cuál es ese juego, perdón. El juego de Scorn, voy a buscarlo. YouTube. Scorn, voy a poner Scorn Gameplay. Juego completo, 2 horas. Available in Steam. Ah, no, pero esta es una publicidad. Scorn Gameplay, no, Scorn Trailer. De la Xbox hace 3 días.
Hace 4 meses un gameplay. Teaser trailer. Hace 6 años, pero este juego es antiguo, ¿no? Este juego no es moderno, ¿no? Esto digo yo, ¿eh? ¿Al Fall Guys jugamos? ¿Tú qué, eh? Da mal rollo, ¿no? Parecen los Demogorgon, ¿sabes? Está bien el tráiler, pero no te explica de qué va, en verdad, ¿no? Pero bueno, el juego salió el viernes, pero esto es del. Bueno, esta es del. Vale, de otro día. Pero ¿y por qué hay un vídeo aquí de hace 6 años? No, añadido, no, perdón. Este vídeo. ¿Por qué es de hace 6 años este vídeo? Esto es un anuncio, ¿vale? ¿Pero esto qué es? Homúnculos. Hostia, hostia, mal rollo, ¿no? Da todo el mal rollo, no te juego, ¿no? Por Dios. Para jugar mientras comes, ¿sabes? Lo primero que yo a eso ya le disparo. ¿Quién es esto, mago? Eso es lo primero. Dispárale, dispárale. Dispárale, por favor. No le vas a disparar, tío. No le dispara, tío. Spocktober. Spocktober. Oh, tío. Pues me la tiene, está chulo, pero en plan, ¿es gratis el juego? Siempre lo pregunto. ¿Es gratis? Está muy bien, pero es gratis. Que me he gastado ya. Me lo he dejado en el Phasmophobia, tío. Me da cosa. Que si jugamos al Fall Guys, es que voy a jugar 2 partiditas, loco, en plan. Y ya está, que no voy a estar jugando muchísimo rato. Si jugara más rato, me daría igual. Pero para jugar 2 partidas, literalmente. Pff, o sea, es como. O sea, Fall Guys. ¿Se ve? Si pongo aquí. Ya sí. Ah, bueno, espérate, que lo tengo silenciado, coño. El juego, digo. ¿Esto qué es? ¡Oh! Espérate un segundo. No se escucha el juego. Ahora sí. ¡Ojo! Espérate un segundo. Skins de este. Sí, pero no se escucha. Ahora sí, ya sí se escucha. ¿Por qué no se escucha ahora? ¿Me lo compro esto? No puedo comprármelo. No me lo puedo comprar. ¿Pero por qué no se escucha? Pregunta seria, ¿por qué no se escucha? Y yo, pero esto me lo puedo comprar esto. Pero es que esto es. Tengo un poco para comprarme esto. ¿Por qué no se escucha ahora el juego? ¿Será por el tema del sonido? Porque hace un segundo se escuchaba. Audio. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Güey, perdeme, salgo un segundo. Es que esto es lo que le pasa al Fall Guys. ¿Sabes? Esto es lo que le pasa. Espérate. Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys. Esto no. Juegos. Que cuando pongo el mando, cuando lo conecto, el sonido se le va. ¿Sabes? O sea, tengo que hacerlo como después. El control de PS4 le está como el tabo. Sí, eso le pasa. ¿Qué se escucha entonces aquí el Fall Guys? Qué cosa más rara, ¿no? Entonces, ¿con eso cómo se soluciona? ¿Lo sabes? Ni puta idea tiene, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, que esto es muy raro. Se supone que ahora tiene que ir bien, ¿eh? Se supone que ahora se tiene que ver en instantes, ¿sabes? En plan, en 3 segundos se va a ver. Ya, ya se ve, ya se ve. Vale, perfecto. No se escucha, pero ¿por qué no se escucha? ¿Qué hago?
Claro, ponerlo para que se escuchen los cascos. Claro, claro que sí. Espérate un segundo. En opción de sonido. Configuración de sonido. En sonido. Preferencia de volumen. Falguis. Audífono. Headphones. Ahora. Ahora se escucha ya, ¿no? Vamos a perder ahora mismo, vamos a perder un segundo. Se escucha ya, ahora sí, ¿no? Vale, un segundo, voy a ver la tienda. La tienda. Tenemos a Jack, el esqueleto que me encanta. Sally, su novia. Hostia, 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 hostia. Qué pedazo. Me encanta esta película, me puto encanta. Me lo quiero comprar. Pero es que para comprar hacen falta las monedas esas raras. ¿Y cómo se consigue eso? Porque aquí nos regalan, ¿no? Aquí nos regalan una puta mierda, ¿no? Hostia, tío, no me jodas. Entonces, ¿yo para qué coño me sirven las 85.000 monedas estas? Tengo 85.000 monedas, ¿para qué coño las quiero? Este está chulo, ¿eh? ¿Para qué coño quiero yo 85.000 monedas? ¿Para metérmela por el culo una a una? Porque que no sé para qué sirve. ¡Hostia! ¡Hostia! Esta está guapa, ¿eh? 22 años. O sea, 21 años, Alejandro Mesa. Fragmento de corona. Ah, no, con fragmento de corona puedes conseguir cosas. Claro, la. No, tío. Va a tener que desembolsar dinero real. Vale, y entonces, ¿para qué coño me sirven los 85.000 puntos a eso? ¿Qué me puedo comprar con eso? ¿Para qué sirven? ¿Para esto? Bufanda rosada. Sueño cósmico. Yo me lo voy a comprar todo, la verdad. Me lo compro. Me lo compro, cinturón también. Me la suda, ya está, me la compro. Para mí la mejor skin siempre va a ser la del preorden del juego, que era Gordon Freeman. Me la compro también la bufanda para invierno. O por culo, sé que tengo 85.000 puntos. Universitario, me lo compro también. Hostia, tío. O sea, yo las skins que tengo son estas, mira. Son poquillas, en verdad. Tengo esta porque me hace gracia porque es del barrio, pero vamos. O sea, tengo más chulas que estas. Tengo la palmera, tengo la lata, tengo una. Esta, no sé cómo se llama. Un casco, el dragón, el tonto este. La bufanda que me acabo de comprar ahora mismo. El cocodrilo que está chulo. Las partes del dragón que son como, ¿vale? Para formar un de este. Son 85.000 monedas los que se pueden meter el. Es que para eso no sirven para nada las monedas, ¿eh? El tiburón este gracioso. El Assassin's Creed. La estatua de piedra. El Falwi grande, un lobo de mierda, esto feísimo, un pony de esto. Otra vez el Assassin's Creed. Una salchicha, un jugador de los New York Yankees. La paloma, el gordito que hace deporte. Un perrito quemado, vegetariano, ¿eh? Una piña. Una gallina. Un mono rey. Un triceratops. El tierra que está chulo. El rey. Hostia, este está chulo, en verdad. Santa Claus. Y ya está. Y de inferior por las partes correspondientes. Vale, vamos a jugar uno en solitario. En solitario para ver si conseguimos la victoria. ¿La categoría está cambiada? Pues yo creo que sí, la verdad. Me suena que sí la he cambiado. Llevo sin jugar bastante tiempo, por favor. Paciencia con la tontería, paciencia, por favor. Es que hoy va a ser tranquilito, voy a jugar esta partida y otra más. Y a lo mejor otra son tres. Porque la primera es de prueba, esta es de prueba. Esta si pierdo no cuenta en verdad del todo, ¿sabes? Porque es como más de. Que llevo mucho tiempo sin jugar. La siguiente sí. Balance final. Esta la odio porque la gente es subnormal. Porque esta no depende de mí en verdad. Depende más de la gente. De que la gente se ponga en un lado o en otro que. ¿Sabes? Con eso se supone que se pone la categoría.
con el exclamación Game Falguis, o no tiene por qué. O sea, lo tengo que configurar yo para que la gente pueda poner eso. Es que no tengo ni idea de cómo va eso, ¿verdad? Si está puesto, no sé si está puesto, tío. La categoría paso, da igual, da igual. En la siguiente lo miro. Salimos en primera fila, soy el barrio. El barrio es un cantante español. Por eso tengo el sombrero este y el... Vámonos. Es que me lo he visto en mis cartas. ¡No me lo creo que me he caído ahí! ¡Hostia, malísimo! Señores, ya está, he perdido ya, porque me he quedado el último de primera. Y la gente es subnormal. Haz el balance, perro. Hostia, señora, cómo la he cagado. Hostia, cómo la he cagado aquí. Y este por en medio, por favor. Ojo que quiebre. Ojo que quiebre. Solo los modders pueden hacerlo. No te caigas, por favor. Yo no sé aquí, no sé ni a quién tengo puesto aquí de moderador, la verdad. Aquí a mí no me modera nadie, me modero yo solo. Grande. No, se va a caer. Ponte de pie. Soy subnormal. La primera he dicho que no cuenta, ¿eh? Ya sabe la leyenda. Hostia, no me digas eso. Vale, se han clasificado tres. Me da tiempo, ¿eh? Yo creo que me da tiempo. ¡A clasificarme, no! ¡Por favor, señores! ¡Hace balance! ¡Hostia, tío! Están planeando que Zidane sea el último. Ah, vale, verdad. Coño, que lo he leído. Se lo de a Benzema. Pues cuidado, ¿eh? Señores, ponerse aquí. Puto ansia de mierda. Hostia, tío, la gente es subnormal. ¿Ha visto? Por esto no gano, tío. Porque la gente es subnormal. Se cambia la gente. Ahora la gente se cambia de bando. Se cambia de bando. Somos unos perros. Me voy a clasificar partiendo de último. Por aquí. Que me gusta. Qué grande. Pregunta sería, ¿por qué no sabe lo de speak? ¿Por qué no lo escucho? Voy a agarrar a alguien. Vamos a bailar. No, vamos a bailar. Bailamos un poquito. Nah, yo me meto ya porque si no. ¿Por qué no suena lo de speak? El comando. Se supone que lo tengo abierto, ¿eh? El speed chat lo tengo abierto para que suene. Hostia, se ha visto, ¿no? Porque se ha visto. Porque se está viendo. Ya. Filtro algo. Filtro mis fotos comprometidas. Este es fácil, ¿eh? Este es facilísimo, tío. Este es muy fácil. O sea, si he llegado, me he clasificado antes, con este me puedo clasificar también, tío. O sea, no es complicado. O sea, Morco, si te tienes que pensar nombres para el servidor, ¿qué tenemos que hacer? Que yo he puesto ya un montón de nombres. Para finales de esta semana, estamos ya lunes, ¿no? Vale, para finales de esta semana hago un cuestionario y lo paso a todo el mundo. Que está ahí, o sea, vamos a otro mundo. Hay gente que no está metida en el server que también va a participar. Se lo paso a todo el mundo, o sea, en plan, para que opinen ellos y todo eso. Ojo, mira, primero del mundo. No me lo creo, pero eso cae. ¿Qué eso que era? Vale, en plan. Por aquí. He propuesto yo 2000 nombres. No, 2000 no, pero es el que más he propuesto. He propuesto casi 10 nombres. Algunos me convencen más que otros, la verdad, pero bueno, pero. Por arriba. Pues por aquí. Uy, no me da de milagro. Estamos muy bien, señores. Esto es nuevo. Cuidado que explotan. Cuidado que me clasifico. ¡Entre los primeros! Qué grande, señores. Voy a ganar esta partida, no me lo creo. Como yo gané esta ronda, se juega una y ya está. Bueno, esta ronda. Como yo gané esta.
la primera partida de Falkwood del día, yo ya no juego más. 28, vale. Yo creo que me quedan 3 pruebas más. Esta, otra más y la final, ¿no? O sea, bueno, esta que va a venir ahora, otra después de esta y después ya la final, ¿no? Sí, ¿no? Hostia, esta la odio, tío. Esta es de cooperar en verano también, carrera. De escalar. Esta es de escalar, tío, señores. Prepara las manitas de gordito, por favor, prepáralas. Que sea lo que Dios quiera, señores. ¿Cuándo son? 1, 2, 3, 4 niveles hasta llegar a la meta final. 4 niveles. Evidentemente de mayor a menor. Vale, 4 niveles y se llega, vale. Vámonos. La primera fácil, la primera fácil, ¿eh? Primera para el medio, ¿vale? Saltamos. ¡Me cago en mi puta vida! Me he tropezado. Vale, 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 la gente lo está haciendo ahí bien, la gente lo está haciendo bien, la gente lo está haciendo bien. Mira, me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo. No. Perfecto. No, vale. Empujamos, señores, empujamos. ¿Qué estoy haciendo? ¡Hostia! ¡Me! ¡Vamos! ¡Por favor, escala! ¡No! Señores, no me lo creo. ¿Cómo se ha clasificado yo? ¿Ya uno? No me lo creo que me voy a perder. No me lo creo. ¿Pero esto qué es? ¿Ha llegado? Ha llegado. Soy un hijo de puta. No contribuyo. ¡Me clasifico, señores! ¡Me clasifico! ¡Me clasifico! ¡Me clasifico! ¡Oh! ¡Aló! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Sergio? Seguimos, seguimos en la pugna por ser los mejores jugadores de Falkwood del mundo, señores. Quedan 17, vale. Esta y la final, señores. O sea, ¿se ha callado el juego? Ah, no, 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 vale, que se ha callado la música. Pero... para ti cuando me peo, Sergio, la verdad. Feo para ti cuando me peo. Semifinales. Carrera. Vale, esta en teoría no tiene que ser muy difícil, señores, por favor. En teoría lo tenemos medianamente hecho, ¿eh? Se puede venir. Uf, siempre me pasa lo mismo, tío. Siempre me pasa lo mismo. Me emociono, me emociono, me emociono, me emociono y me como una mierda. Así que tranquilidad, ¿eh? Por favor, tranquilidad. Venga, coño, empieza, hombre, que estás cargando tanto, tío. Me tienes en vilo. Se ha petado. No vamos a jugar, se ha petado. Vale, no. Estamos aquí. Hostia, ¿tú qué es? ¿Esto qué cojones, eh? Pero esto es lo más largo del mundo. Vale, se viene prueba dura, ¿eh? Se viene prueba dura, señores. Que sea lo que el señor quiera. Soy el primero, ¿eh? Esto no sé. Para empezar, esto yo no sé, coño. Vámonos. Vámonos. Muy bien, me han pegado una hostia, pero me han dado bien. No pasa nada. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Cuidado, cuidado con los datos. Nos colamos bien, nos colamos bien. Cuidado que vamos bien, cuidado que vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No me da, no me da ninguno. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Señores, me clasifico, pero 100% estoy en la final, ¿eh? Estamos en la final de la Copa del Mundo, ¿eh, señores? Estamos en la final de la Copa del Mundo, señores. Estamos en la final de la Copa del Mundo, ¿eh, señores? ¡Quita, coño! Esto es una guerra, señores. Esto es una puta guerra, señores. Venga, esta va bien. ¡Pero salta, hombre! ¡Pero salta! Esta es nuestra, señores. Esta es nuestra. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!
No me lo creo, me he caído. No me lo creo. Vamos, ponte, ponte, ponte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El último! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Señores, tenemos que ganar esta partida. Tenemos que ganar esta partida, pero ya por la vida, ¿eh? Estamos en la final, señores. Estamos en la final. Si no ganamos esto, no lo vamos a ganar nunca. Es esta. Es esta o nada. Esto es lo más épico que me ha pasado en el día de hoy, señores. Es una carrera, no, de puntilla. Esto es la final ya. Esto es la final. No me jodas, esto es la final. No he jugado una final así en mi vida. Esto no puede ser la final, esto es una semifinal. No me lo creo. No me lo creo, hemos sufrido mucho para llegar aquí, señores. Esto es con el martillo, ¿no? Va, ¿no? Abajo hay un martillo en el suelo que me propulsa, ¿no? En plan, para arriba, ¿no? Hostia, no, estamos jodidos, señores. Estamos jodidos. Si yo cojo esto y lo tiro. ¡Ojo! ¡Lo tenemos! ¡No me lo creo! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡No me lo creo! ¡Tíralo, tíralo! Estoy a punto de tocar la gloria, señores. Estoy a punto de tocar la gloria, no me lo creo. Estoy a punto de tocar la gloria. Me han dado una mierda, me han dado. No, tío. Estoy a punto de tocar la puta gloria, tío. No tengo fuerza, ¿eh? No tengo fuerza para seguir jugando, señora. Me voy a pirar, señores. No tengo fuerzas. Ha sido día duro, ¿eh? Día duro. No queríamos esto, pero ha ocurrido. ¿Qué iba a decir yo? Un segundo. Antes de que se vaya todo el mundo aquí. Mañana se viene el juego de miedo, basado en España. O sea, mañana el juego de miedo, chulo. Así que me voy a pirar. Un segundo. Pero antes de nada, voy a hacer una raid. ¿Cómo se llama este chaval? Que está viendo una película. Venga, señores, pirarse para allá. Me voy. Me voy. Muchas gracias. ¿Gratis? Gratis. El juego gratis. El juego gratuito, ¿eh? Me piro, señores. Un placer. O sea, ya estamos de vuelta. Me ha soltado media sed. Ya, la mano. Chao. Chao, 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 chao. Flipadlo ahora, Pibe Alex, muchas gracias, colega, por el raid de dos personas. Poneos cómodos. Amigo, estás bien.